Entonces no hay derecho a que hubiera una dualidad que siempre provocaba una rivalidad entre un ministro y la otra oficina. Entonces este Estado tiene que estar organizado, institucionalizado. Y ese es el mensaje que se envía. Y que ese departamento que hay en obra pública, de supervisión, función, el mismo CODIA, que es un supervisor, debe estar haciendo su función también. No ser un adláter de los gobiernos de turno, sino ser una entidad que se respete y analice y esté al tanto de las construcciones. Con todo este problema que tenemos sísmico y todo eso, este país tiene que retornar a la confianza. Y sobre todo yo hago un llamado a los funcionarios electos a la apertura y a la humildad. Muchas gracias. Parcela del mapa hace mucho. Ahí hubo muchos escándalos, pero no debe quedarse solamente en que hubo escándalos. Hay que perseguir los escándalos. Todos los funcionarios de primer y segundo nivel que van a la OISOE salen desacreditados. Todos. Todos los funcionarios salen desacreditados. Y hay un caso sin precedente en la República Dominicana, donde hubo un arquitecto incluso que se suicidó por las extorsiones que estaban llevándole a cabo en la OISOE, que eso es reciente. Se suicidó, señores, en los mismos baños. Nosotros aplaudimos esa decisión y entendemos que definitivamente es una oficina que está llamada al desorden, a no llevar muy de frente lo que son las instituciones o respetar la institucionalidad de la República Dominicana.